Bueno, en este bloque vamos a hablar de economía y de política, o de política económica, o de política y de economía y política. Esto no es un trabalengua ni es un juego de palabras, es simplemente que depende de lo que pongamos antes, probablemente las conclusiones vayan en un sentido o en otro. Vamos a hablar de política ahora enseguidita y vamos a hablar también de economía con Fernando Spoliansky, que es secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, pero es economista también, acerca de esta decisión de atacar la inflación, para utilizar un término afín con la guerra declarada la semana pasada contra la inflación por parte del presidente de la Nación, atacarla con herramientas que quizás no han resultado como se esperaba, y aún así se insiste con este tipo de políticas. Pero al mismo tiempo, este escenario económico ha generado a nivel nacional una tensión muy fuerte, al punto tal de que la grieta se ha instalado en el frente de todos. No se llama grieta, no se habla de grieta, pero bueno, se hace mención a estas tensiones, a estas diferencias que existen entre la Casa Rosada y la presidencia del Senado de la Nación. Está con nosotros para tratar de entender este tipo de circunstancias Alejo Paceto, que es politólogo, para hablar con él precisamente de estas tensiones en el gobierno. Alejo, muchas gracias por aceptar el convite. Gracias. Gracias a vos, Agustín, por la invitación. Bueno, ¿qué estás viendo? Lo que estoy viendo es que lo que veníamos justamente observando los analistas políticos desde el año pasado, en la previa a las elecciones legislativas, esa supuesta unidad que el oficialismo trataba de llevar como bandera, que de hecho empezó a resquebrajarse después de las elecciones de medio término, aguantó un poco en los meses posteriores a lo que fueron las elecciones legislativas y bueno, ahora definitivamente, obviamente en el contexto de lo que fue el tratamiento del acuerdo con el FMI, terminó de romperse y ahora me parece que es un camino que difícilmente pueda llegar a tener marcha atrás. ¿Qué es lo que distancia, digamos, esos mismos sectores que hasta ayer militaban juntos o compartían la misma grada, digamos, en la tribuna política? ¿El posicionamiento frente a un acuerdo con el fondo o el acompañamiento de un sector de la oposición al oficialismo que pide el acuerdo, que pide la aprobación del acuerdo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, creo que es un poco de las dos cosas. No tenemos que olvidarnos de que el Frente de Todos es una coalición, empezó siendo un frente electoral, una coalición electoral, es una coalición en este momento de gobierno, y eso ya en su naturaleza implica una serie de tensiones internas, de contradicciones, que se supone que trata de priorizar los acuerdos programáticos. Bueno, esos acuerdos programáticos evidentemente se rompieron. Hay también, digamos, desde algunos sectores más ligados obviamente al kirchnerismo, se le critica esta moderación al presidente. Por eso digo, me parece ¿moderación o pueblo? Dijeron los académicos y los referentes kirchneristas más acérrimos, más duros. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el pueblo no es moderado? Bueno, yo creo que lo que justamente le están criticando, se están viendo algunas tendencias, parece que el pueblo, digamos, o el electorado... Parecía un disvalor la moderación planteado en esos términos. Y quizás es una bandera que el kirchnerismo trata en este momento de no sostener la moderación, porque el gobierno o la figura del presidente Alberto Fernández ha tenido gestos en los cuales no ha avanzado como si el kirchnerismo quizás esperaba o los sectores, digamos, la Cámpora y ese tipo de organizaciones políticas esperaban que Alberto avanzara un poco más en ciertas medidas que también estuvieron, bueno, en el principio de lo que fue la pandemia. El ejemplo más práctico que tenemos es el del caso Vicentín, donde parecía que el gobierno iba a avanzar en algunas medidas y finalmente decidió, bueno, justamente no llevar adelante ese proceso para tratar de no generar otro tipo de supuestas fracturas que se podían generar al interior de la sociedad. Bueno, no pasó nada de eso y creo que ahí está la crítica a la moderación del gobierno y obviamente hay un intento del sector al que responde Máximo Kirchner de sostener una bandera que también está ligada al expresidente, que es su padre, sobre todo en lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Es una especie de como de reserva moral que se tiene e ideológica sobre uno de los actores más importantes que tiene el oficialismo, que es la Cámpora y el kirchnerismo. Uh-huh. ¿Por qué no se dice peronismo? Bueno, el peronismo es un movimiento
bastante amplio y complejo. Probablemente cuando uno hable con cada uno de los actores que militan en ese espacio político, se definan en algún momento como justicialistas o como peronistas. Ahora, no se llama peronismo, se llama Frente de Todos, y integran un montón de espacios, entre ellos el Partido Justicialista, pero hay un montón de otras agrupaciones que en algún momento enarbolan la bandera peronista, pero tiene. También otro hay tipo sectores de del peronismo dentro de Juntos por el Cambio. Sí. Haya probablemente algún sector del peronismo en otras fuerzas. Es un movimiento muy amplio y heterogéneo. Entonces, sí. Monzó es un caso de eso, Pichetto bueno, es otro caso de eso. Claro, totalmente. Y seguramente si buscamos en otros dirigentes también lo vamos a encontrar. Son peronistas, se identifican con el peronismo, dentro de toda la amplitud que tiene justamente el peronismo, pero no se identifican con lo que es el Frente de Todos. ¿Cómo crees que se puede proyectar esto hacia adelante? Yo lo veo muy difícil. Realmente lo veo bastante complicado porque me parece que también en este juego de enviarse cartas desde los sectores intelectuales o los grupos intelectuales que bancan a los dos sectores mayoritarios dentro del Frente de Todos, se sigue marcando una diferencia muy grande entre la dirigencia política y la sociedad. Que si ya señalábamos hace una buena cantidad de meses que esta diferencia, esta distancia se notaba muchísimo, por las consecuencias, de lo económico que tiene que ver obviamente con la pandemia. Bueno, ahora me parece que la situación económica es mucho peor y la verdad que la dirigencia política concentrándose en unas cartas entre intelectuales más que en tratar de resolver lo económico, bueno, no le va a hacer, me parece, para nada bien al oficialismo de cara a las elecciones de 2023. Si te tuvieras que retrotraer en el tiempo, ¿hoy pensarías igual que en aquel momento cuando la candidata a vicepresidente eligió al presidente y la credibilidad de esa fórmula, de ese esquema de gobierno, pensaría lo mismo? Seguramente que no, con el diario del lunes uno piensa distinto, ¿no? Pero ¿cómo crees que eso de alguna manera incidió en la política de nuestro país? Y en tan poquitito tiempo, fíjate vos que hay tanto descontento de los sectores ultra acá respecto de los resultados obtenidos. Bueno, probablemente Cristina esté bastante arrepentida de la decisión que tomó, que en ese momento sí optó justamente por la moderación. Políticamente me parece que fue un cálculo muy inteligente el que hizo, porque sabía que... Sí, le permitió ganar las elecciones. Claro, y probablemente si ella era la candidata no iba a ser ese el resultado de las elecciones, más allá del enorme descontento que ya había con el presidente en ese momento, Mauricio Macri. Hoy por hoy, bueno, justamente están tratando de distanciarse de esa moderación que fue la que prevaleció en la elección de Cristina, en la decisión personal de ella de que el candidato fuera otro. Hay que ver cómo se reconfigura justamente el Frente de Todos, que va a terminar probablemente yendo a internas. Me parece que esto también es un preámbulo de lo que van a ser las internas dentro del Frente de Todos. Llama la atención que no haya tantas figuras, o si las hay, que tengan aspiraciones presidenciales para el año que viene, dentro de esa fuerza gobernante. Creo que falta todavía, por ahí es un poco temprano. Hoy por ahí podemos hablar de ciertos nombres, uno creería que lo natural es que Máximo Kirchner sea candidato a presidente, la verdad es que no sabemos, sería muy difícil tratar de hacer futurología en marzo de 2022. Probablemente sería mejor tener esta charla justo dentro de un año y ahí probablemente tengamos un poco más claro el panorama. Vos que trabajás en esto, en análisis político, ¿cuánto tiempo demora instalar la figura de un candidato? Bueno, hay que ver también si ese candidato ya es una figura y representa un liderazgo. No es tan difícil instalar a Máximo Kirchner, ya está totalmente instalado. Bueno, lo que quedaría sería medir qué intención de voto tiene. Todavía yo por lo menos no vi encuestas o sondeos de opinión que lo pongan como un presidenciable. Te digo, capaz que en 2 meses ya empezamos a ver eso. ¿Cristina? Yo no la veo, sinceramente no la veo, no, sobre todo con esta situación, insisto, me parece que estas internas lo que hace también es perjudicarla a ella. ¿Te quedas unos minutos más? Dale. Sí. Voy a saludar a Fernando Spoliansky, que es economista, es funcionario en el ámbito municipal y siempre tiene una forma muy, muy didáctica de explicarnos las cosas que ve. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches para vos, para Alejo y para la audiencia. Bueno, ¿qué estás viendo en el escenario económico? Con Alejo estábamos hablando de las
de las internas políticas, la grieta que también atraviesa al frente de todos, un frente que desde el gobierno, desde el Ejecutivo, está planteando una guerra a la inflación con armas de la edad de piedra. ¿Qué podrías decir al respecto? Sí, yo coincido, son recetas ya perimidas, ¿no?, en el mundo, y en la Argentina han fracasado en reiteradas ocasiones. No es la primera vez que Argentina ejecuta un programa de política económica que ya, como te decía, ha sido aplicado en reiteradas oportunidades y siempre ha fracasado, ¿no? Volver a la política de precios máximos, de congelamiento de precios. Perdón, Fernando. Pero si siempre han fracasado, ¿por qué se insiste? Bueno, creo que me parece que la altura de la dirigencia política argentina no es adecuada, ¿no es cierto? Han repetido, independientemente de la ideología de los distintos gobiernos, sean estos un poco más de derecha, un poco más de izquierda, un poco más populistas o menos populistas, han aplicado las mismas recetas. Y esa receta nos ha llevado siempre al mismo resultado. Entonces, cuando hay que hacer reformas profundas en la Argentina, nadie las quiere hacer por el costo político que estas tienen. Entonces, esas reformas estructurales, que son las que nos permitirían tener un sendero de crecimiento económico, de estabilidad macroeconómica y de reformas fiscales, previsionales y laborales, son las que indudablemente la Argentina evita en las últimas décadas. Entonces, apelamos a recetas cortoplacistas, que son un parche en la economía, y terminan fracasando. Fernando, hoy estás colaborando con una gestión como es la del Movimiento Popular Neuquino, un partido también conservador, popular, como es el MPN. Si esto mismo que acabas de mencionar se lo esbozáramos a cualquier referente del Frente de Todos, diría, bueno, pero es lo que acaba de decir, es un planteo liberal de abordaje de esta problemática. ¿Es la alternativa esta? ¿Es la única? ¿Hay otras opciones? La diatriba está entre populismo o liberalismo. ¿Es la única opción? ¿Hay un camino por el medio? ¿Cuáles son las opciones? Yo creo que sí, yo creo que es una falsa dicotomía, ¿no es cierto? Creo que en una Argentina con un 50% de pobreza, 15% de indigencia y una situación socioeconómica muy complicada de muchas argentinas y argentinos, no se puede aplicar un programa de corte absolutamente liberal o neoliberal, que también han fracasado en Argentina. No sería la primera vez que se aplica un modelo de estas características y también fracasó. Te vuelvo a pedir perdón otra vez, disculpa. Pero hubo esquemas liberales que sí tuvieron su impronta y favorecieron el crecimiento de la economía. Por ejemplo, el periodo que va de 1880 a 1930. Bueno, sí, está claro. Si nos vamos tan atrás en la historia, yo me refería más a la historia contemporánea, ¿no? Quizá desde la recuperación de la democracia hasta ahora, ¿no? Dejo afuera el periodo cívico-militar, que me parece que fue la primera experiencia neoliberal en la Argentina, entre el 76 y el 83, luego en los 90, la segunda y la tercera con el gobierno de Macri. Me parece que los tres, por supuesto, fracasaron, desde luego que la experiencia cívico-militar ha sido la peor por lo que significó en términos institucionales para nuestro país, ¿no es cierto? Pero en términos económicos me parece que esa experiencia también, esa receta liberal y neoliberal ha fracasado. Los gobiernos populistas está claro que también en su extremo han fracasado y me parece que hay que buscar una solución intermedia. ¿Y por dónde iría eso? De la economía. ¿Cómo sería eso? Me parece que hay algunas cuestiones de política económica que hay que definir, que van más allá de cualquier cuestión ideológica. Está claro que buscar perseguir el equilibrio fiscal es una política que Argentina debería definitivamente buscar. La disminución de su endeudamiento es una política que Argentina debería buscar también. El crecimiento económico es una política que Argentina debería seguir buscando. Una reforma tributaria es una política que Argentina se debe y no la ha hecho profundamente. No podemos tener una presión tributaria como tenemos. Una reforma laboral, porque Argentina no genera empleo de calidad,
y mucho menos formal, tenemos un 40% de informalidad en nuestro país. Y una reforma previsional, porque los jubilados hoy en la mínima cobran 32 mil pesos y tampoco sirve para nada, y hay regímenes especiales que son muy privilegiados. Así que me parece que esas reformas profundas son las que Argentina debería definir en un camino que, más allá de las cuestiones ideológicas, entre todos y todas nos pongamos de acuerdo y definir 5, 6 o 10 políticas de Estado que, independientemente del gobierno de turno que toque conducir a la Argentina, esas no se modifican. Aquí pareciera muy, y casi no es políticamente correcto, sino muy, muy empático desde la política a plantear una mayor presión o una mayor carga sobre los que más tienen. ¿Esa sigue siendo una alternativa posible, probable en esta Argentina que, como decías recién, tiene también una elevada carga fiscal? Bueno, los sistemas tributarios en el mundo que son exitosos son aquellos que se sustentan, se basan sobre justamente los impuestos a la renta, que son progresivos. Tienen una baja carga en los impuestos regresivos o al consumo, como puede ser el IVA, y tienen una gran carga sobre los impuestos progresivos y al patrimonio, como en el caso de la Argentina, el impuesto a las ganancias y a los bienes personales. Así que me parece que ese debería ser el esquema que Argentina busque, ¿no es cierto? Una reforma fiscal que esté más basada, más sustentada sobre los impuestos a la renta y los impuestos a los grandes patrimonios, y una disminución en el impuesto a al consumo, básicamente en el IVA. Hoy esa ecuación está totalmente inversa. El impuesto que más se recauda en nuestro país es el impuesto al valor agregado, que es claramente un impuesto regresivo porque no mide capacidad contributiva, a diferencia de lo que ocurre en los países más desarrollados del mundo, donde el impuesto a la renta o a las ganancias en algunos casos se eleva hasta el 50-60%, y el impuesto al valor agregado tiene alícuotas que van de entre el 4 al 7% en la mayoría de esos países. ¿Cómo se hace para mantener una mirada optimista hacia adelante en términos económicos, Fernando, vos que sos economista? Bueno, desde luego que los gobiernos que le sucedan a Alberto Fernández tienen que generar expectativa y confianza. Eso es lo que tampoco los últimos gobiernos nacionales han logrado en nuestro país. Eso es central en cualquier desarrollo y crecimiento económico. Si el gobierno no logra generar confianza y expectativa positiva, es muy difícil que los actores de la economía puedan invertir, puedan desarrollarse y puedan creer en un determinado modelo económico. Así que a mí me parece que lo que hace falta en la Argentina es una dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias, que defina estas 5, 6, 7, 8 o 10 políticas que sean inamovibles y que nos muestren un camino, un sendero de crecimiento económico, de estabilidad de la economía, que se vuelva sustentable y que no sea un círculo que hemos estado viviendo en estos últimos años, que es el déficit fiscal, la presión tributaria, el endeudamiento y la inflación. Me parece que esos son los ejes que cualquier dirigente político debería plantear concretamente, claramente, a la sociedad argentina, y a partir de empezar con pequeños objetivos, pequeños logros que vayamos teniendo, es indudable que la sociedad argentina va a ir acompañando, porque estamos realmente asfixiados, ¿no? Si hoy le pregunto a cualquier ciudadano argentino o argentina cuál es su situación y cuál es su expectativa, le va a decir que es muy negativa, justamente porque llevamos muchas décadas de fracasos en términos económicos y sociales. Fernando, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable de tu parte. Gracias, Agustín. Buenas noches. Buenas noches. Fernando Spoliansky es secretario de Finanzas del municipio. Es el hombre de la caja, el que recauda. Alejo, Fernando recién hablaba de la necesidad de, en la política argentina, instalar la necesidad de las reformas, digamos, la pertinencia de la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma jubilatoria. Ahora, cuando uno lo plantea con ese con esa sinceridad, con esa tan directamente, tenés actores políticos a los que se le eriza la piel. ¿Es una cuestión de semántica, es una cuestión de denominación, una cuestión de conceptos nada más, o es una cuestión ideológica de ideas acerca de la pertinencia de esto? Digo, este posicionamiento tan férreo, por un lado, de ser reformistas, o por otro lado, de ser antirreformistas sobre estos tres aspectos, es, ya te digo, una situación que se resolvería desde la semántica, desde el discurso, desde la visibilización de la palabra,
o las posiciones son muy duras en términos ideológicos sobre esto? Yo creo que la batalla que tiene que, en estos casos, que necesariamente tiene que llevar adelante un gobierno, justamente tiene que ver con la narrativa. Y poder generar una buena narrativa que acompañe ciertas medidas económicas puede llegar a garantizarle el éxito y el acompañamiento. Y si el gobierno, que es lo que le ha venido pasando por lo menos el año pasado, y también en el arranque de la pandemia, es quien pierde la capacidad de marcar la agenda de la opinión pública, bueno, ahí tiene muy complicada justamente de poder llevar adelante una narrativa exitosa y que determinadas medidas, incluso si lo pensamos con el caso del FMI, si se hubiese trabajado desde otro lugar, probablemente el acompañamiento en un sector importante de la sociedad hubiese sido muy distinto sobre lo que implica el acuerdo con el FMI. La otra palabra que tiene mucha resistencia, además de reformas, es ajuste. Sí. Tampoco es una palabra que me parece que nadie quiere, de la cual nadie quiere hacerse cargo y que implica en la memoria económica de la ciudadanía argentina consecuencias muy graves. Uh-huh. ¿Es un problema que se resuelve con el diccionario de sinónimos? Bueno, es la misma pregunta de antes. No, me parece que no. Es importante la narrativa, pero bueno, me parece que también tiene que acompañarse de medidas que demuestren que, como decía Fernando, en lo económico, van a generar expectativas positivas. La otra pregunta. En la Argentina tengo la presunción de que se vota más desde la emocionalidad que desde la racionalidad. Digamos, si los candidatos son empáticos, si no son empáticos, si son atractivos desde el discurso o no lo son, generan una sonrisa o no generan una sonrisa, más que en términos de la exposición de las ideas o de las herramientas políticas como para resolver los problemas actuales. ¿Es así? ¿Lo están viendo en esos términos? O por ahí tal vez estamos en un momento de la historia política de la Argentina donde se empieza a cambiar esa emocionalidad que dirigió el voto por una racionalidad frente a la contingencia tan dura que estamos viviendo. En el cuarto oscuro la gente termina votando de manera obviamente racional y con el bolsillo, pero sí en la previa a las elecciones obviamente el humor social es muy condicionante de quienes pueden llegar a tener mejores resultados, pero me parece que en el cuarto oscuro la gente... mucho sector importante de la sociedad por ahí sigue guiándose justamente por la emocionalidad, pero en definitiva lo que termina marcando el voto tiene que ver mucho con lo económico. Uh-huh. Esa pertenencia a un espacio político que puede ser el peronismo u otros espacios, la izquierda o los resabios de lo que quede del radicalismo, son posicionamientos que difícilmente se troquen, se cambien, digamos, con el paso del tiempo. Digo, ¿cómo incide la racionalidad en ese Igual sentido el voto de pertenencia? Ideológico no lo estoy sacando de lado. No digo que nadie no vota de manera ideológica, desde ya que se vota de manera ideológica. Pero me parece que lo que se está... ¿El que define la elección es el otro sector, decís vos? No sé si es tanto el que lo define, pero sí es una porción muy importante de la sociedad. Por eso también, eso sería... también lo que nos permitiría explicar por qué ganó un presidente en 2015 y por qué ganó otro presidente en 2019 y por qué puede llegar a ganar otro presidente o otra presidenta en 2023. Alejo, gracias por estos minutos. A vos. Muy amable. Alejo Paceto es politólogo, con él charlamos acerca de este escenario que se ha dado en la política de nuestro país y que implica esta divisoria de aguas en la propia fuerza gobernante. Y con Fernando Spoliansky estuvimos hablando respecto de la economía, de los números. El otro aspecto, la otra cuestión que también está formateando este escenario que nos toca vivir, un escenario que nos va a seguir dando que hablar en las próximas semanas. Así que lo invitamos para dentro de 7 días en la próxima de Panorama. Muchas gracias. Thank you.